El Inmortal, de Jorge Luis Borges. Solomon said, "There is no new thing upon the earth." So that as Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance, so Solomon giveth his sentence, that all novelty is but oblivion. Francis Bacon, Essays 58. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilus, de Esmirna, ofreció a la princesa de Lusinge los 6 volúmenes en cuarto menor, 1715-1720, de la Ilíada de Pope. La princesa los adquirió. Al recibirlos, cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos pasó del francés al inglés y de inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero de Zeus que Cartaphilus había muerto en el mar al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Ios. En el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. Uno. Que yo recuerde, mis trabajos comenzaron en un jardín de Tebas Hecatómpilos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado, sin gloria, en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, cerca al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra de antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, develada, imploró en vano la misericordia de César. Antes de un año las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió y fue tal vez la causa que yo me arrojara a descubrir, por temerosos y difusos desiertos, la ciudad secreta de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí rodó del caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto, que alimentaban las lluvias. «Otro es el río que persigo», replicó tristemente. El río secreto que purifica de la muerte a los hombres. Oscura sangre le emanaba del pecho. Me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del Ganges, y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente, donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan inmortalidad. Agregó que en el margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, ricas en baluartes y anfiteatros y templos. Antes de la aurora murió. Pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura Elisia, en el término de la tierra donde la vida de los hombres era perdurable. Alguien, las cumbres donde nace el Pactolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creía alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó 200 soldados para la empresa. También recluté mercenarios, que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrasado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas, que devoran serpientes y carecen de comercio de la palabra,
el de los garamantes, que tienen mujeres en común y se nutren de leones, el de los auguilas, que solo veneran el tártaro. Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos divisé la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el euforbio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres ferales y rústicos, inclinados a la lujuria. Que en esas regiones bárbaras, donde la tierra es madre de los monstruos, pudieran albergar en su seno una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. Perseguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna. La fiebre los ardió. En el agua depravada de las cisternas, otros bebieron la locura y la muerte. Entonces comenzaron las deserciones, muy poco después los motines. Para reprimirlos, no vacilé ante el ejercicio de la severidad. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, maquinaban mi muerte. Huí del campamento, con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró. Varios días erré sin encontrar agua, o un solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y el temor de la sed. Dejé el camino al arbitrio de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban. Mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Dos. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrasaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía, bajo el último sol o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra. Un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura, de esos mezquinos agujeros, y de los nichos emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Creí reconocerlos. Pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas, que infestan las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etiópicas. No me maravillé de que no hablaran y de que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario. Consideré que estaba a unos 30 pies de la arena. Me tiré, cerrados los ojos, atadas a la espalda las manos, montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura. Bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas. Los ricos teucros de Celea que beben el agua negra de Esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí. Doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo en la ignorada arena, dejé que la luna y el sol jugaran con mi aciago destino. Los trogloditas infantiles en la barbarie no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal, rompí mis ligaduras. Otro, me levanté y pude mendigar o robar. Yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las legiones de Roma, mi primera detestada ración de carne de serpiente. La codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba dormir. Como si penetrara mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas. Al principio inferí que me vigilaban, luego que se habían contagiado de mi inquietud, como podrían contagiarse los perros. Para alejarme de la bárbara aldea, elegí la más pública de las horas, la declinación de la tarde,
cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos miran al poniente sin verlo. Oré en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas. Atravesé el arroyo que los médanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres. Eran como los otros de ese linaje, de menguada estatura. No inspiraban temor, sino repulsión. Debí rodear algunas hondanadas irregulares que me parecieron canteras. Ofuscado por la grandeza de la ciudad, yo la había creído cercana. Hacia la medianoche, pisé, erizada de formas idolátricas en la arena amarilla, la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado. Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta, comparable a un acantilado, no era menos ardua que sus muros. En vano fatigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad. Los muros invariables no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo. En el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé. Por un caos de sórdidas galerías, llegué a una vasta cámara circular, apenas visible. Había 9 puertas en aquel sótano. 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La 9, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil y casi perfecto. Otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa no descubrí. Sin ruido, se perdían entre las grietas y luz de agua herrumbrada. Horriblemente me habitué a este dudoso mundo. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de 9 puertas y que sótanos largos que se bifurcaban. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí, en la misma nostalgia, la atroz idea de los bárbaros y de mi ciudad natal entre los racimos. En el fondo de un corredor, un no provisto muro me cerró el paso. Una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos. En lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de luz tan azul que pudo parecerme púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrálagos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas del granito y del mármol. Así me fue deparado ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y corregí: los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije: los dioses que lo edificaron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación, que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras, la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato. Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura,
pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños y balaustrada hacia abajo, otras adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte, al cabo de dos o tres giros, en la tiniebla superior de las cúpulas. Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales. Sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aún en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir, y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla, un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pulularan monstruosamente, conjugados y odiándose dientes, órganos y cabezas, pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. No recuerdo las etapas de mi regreso, entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que, al salir del último laberinto, me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizá voluntario. Quizás las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que, en algún día no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos, recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme, hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos, que eran como letras de los sueños, que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara. Después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a otra, la cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró, no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el viaje de regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas, la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves, como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de los irracionales. La humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea. Y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar. Los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí, era como si estuviera muy lejos. Echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él fijaran los cielos, desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a suspicacia o temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos,
Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que algo las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memorias, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignoraba los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la piedra negra, yo los oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche. Bajo las nubes amarillas, la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vivios aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puesto los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara, no solo de agua, sino, después lo supe, de lágrimas. ¡Argos!, le grité, ¡Argos! Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro de Ulises. Y después también, sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad. ¿Acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el Rapsoda más pobre. Y habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Cuatro. Todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales, el riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, 9 siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron, en el mismo lugar, la desatinada ciudad que yo recorrí. Suerte de parodia o reverso, y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían al mundo físico. Esas cosas Homero las refirió, como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el postrer viaje que emprendió, movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar, ni comen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales. Cuando la derribaron, aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos. Es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán, o en esa rueda que no tiene principio ni fin. Cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la República de Hombres Inmortales
había logrado la perfección de la tolerancia y casi con desdén. Sabía que, en un plazo infinito, le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar, las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio. Así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes sobraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, o hubiera resultado en los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea, postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo. Lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes de que le arrojaran una cuerda pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo no era más que un sumiso animal doméstico y le bastaba, cada mes, la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a ascetas. No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregábamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo, a fines o a principios del siglo X, a dispersarnos por la faz de la tierra. Cabe en estas palabras, existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de los ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegiaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Cinco. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066, milité en el puente de Stamford. Ya no me acuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más. En el séptimo siglo de la Égira, en el arrabal de Bulac, transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado,
en un alfabeto que ignoro, los siete viajes de Sinbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1683 estuve en Kolozsvár y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729, discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica, llamado, creo, Giambattista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa de Eritrea. Bajé, recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar el margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo. Incrédulo, silencioso y feliz, contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. «De nuevo soy mortal», me repetí. «De nuevo me parezco a todos los hombres». Esa noche dormí hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me constan que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos, y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas, Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatompilos. Dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas Hecatompilos, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que habían proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron, otras de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo que incluye, allí está escrito que milité en el puente de Stamford, que transcribí en Bulak, los viajes de Sinbad el Marino y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee Interalia. En Bakanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico, y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flaminio Rufo. Lo son, dichos por Homero. Es raro que este copie, en el siglo XIII, las aventuras de Sinbad, de otros Ulises, y descubra, a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bikanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso, como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero
En breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos. Estaré muerto. Postdata de 1950. Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca unas 100 páginas. Habla de los entones griegos, de los entones de la baja latinidad, de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelisans, de Alexander Ross, de los artificios de George Moore y de Eliot, y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus. Denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Plinio, Historia Naturalis, 5, 8. En el segundo de Thomas de Quincey, Writings, 3, 439. En el tercero de la epístola de Descartes, el embajador de Pierre Chano. En el cuarto de Bernard Shaw, Back to Matusalá, 5. Infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras. Palabras desplazadas y mutiladas. Palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. A Cecilia Ingenieros. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde $3 mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com/elabuelokraken. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Agradezco a Mario Reyes, Carolina Lorenzo, Isaac Espinosa, Lorena Ponce, Roald Torres, Ezequiel Peña, Abraham Martínez. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista.